Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva conexión, a Conexión Talentos. Hoy conectamos con Barranquilla, con La Arenosa, con esa ciudad maravillosa, con nuestra puerta de oro aquí en Colombia. Felices de tener a una graduada del programa de comunicación social de periodismo. Ella es María Isabel Cardoso. María Isabel, muy buenas noches y bienvenida a Conexión Talentos. Hola, muy buenas noches. Hola Juan Carlos, hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar aquí en tu programa y pasar una hora muy divertida con todos ustedes. Pues, como decía en la presentación, felices de que estés aquí, que nos contagies un poquitico de ese calor de Barranquilla, de esa alegría, eso que vives tan maravillosamente con tu bonita familia allá en Curramba la Bella. Tan lindo, mil gracias. Sí, bueno, acá estamos felices. Llenos de calor, de emoción, de alegría. Bueno, vivimos como en un paraíso, digo yo. A mí me encanta esta ciudad, me enamoré completamente. Claro, una rola, típica rola, pero encantada y enamorada y ya barranquillera, ya casi al 100%. Ya casi, ya casi. Me falta un Te poquito. falta el ajá. Me falta el ajá. El ajá. Muy bien, vamos a comenzar, María Isabel, conociendo un poco de tu familia. Háblanos un poquitico de tus padres, de don Álvaro, de doña Alicia, a quienes tengo el placer, la dicha de conocer, personas maravillosas, a quienes les mando un saludo y un abrazo aquí desde Bogotá, que ellos también se trasladaron a Barranquilla. Saludos. Háblanos de esa familia tan linda que tú tienes, María Isabel. Bueno, gracias. Mis papás también súper felices de estar viendo el programa, de verme aquí de invitada. Mis fans número uno desde siempre. Nada, pues mi papá y mi mamá llevan ya 46 años de casados. Se conocieron cuando mi mamá era estudiante y mi papá era profesor. Mi mamá conquistó a mi papá para que le ayudara a pasar un examen de matemáticas. Y bueno, creo que resultó la conquista. Fue al revés, terminó ella conquistada y casándose con mi papá. Entonces, nada, pues viven un matrimonio tranquilo, felices. En el momento en que decidimos como venirnos a Barranquilla, pues ellos también como que piensan en esa opción de venirse. Y nada, viven acá felices, dichosos, el calor pues les ha sentado maravilloso ya para la edad que tienen. Entonces están disfrutando al 100% todo. Claro, es un matrimonio fuerte, como decía, y está conformado por tu papá, tu mamita, don Álvaro, doña Alicia, y tienes a tu hermano Alejandro. Tengo a mi hermano Alejandro, mi hermano, nos llevamos 2 años, yo soy la mayor, mi hermano es el menor, mi hermano también es del Politécnico Gran Colombiano, es exalumno del Poli, estudió administración de empresas con énfasis en finanzas, mi hermano también está casado, no tiene hijos. Pero nada, vive contento, vive feliz, disfruta a sus sobrinos y nada, nos ha visitado pues aquí mucho en Barranquilla, está pendiente de mis papás, pues somos los cuatro, entonces los cuatro estamos como en la dinámica de estar pendientes uno del otro. Qué bonito, y lo que tú decías, ¿no? Es una familia muy unida, ustedes vivían aquí en Bogotá y cuando tú decides trasladarte a Barranquilla en una primera etapa, ellos se van contigo, tu mamá se va contigo, después va tu papá, sí. Y ellos se enamoran también de Barranquilla y se deciden... enamoraron también de Barranquilla, porque además no venían por 10 días, sino mes, mes y medio, 2 meses. Entonces, que... ya como para poner la escoba para arriba, a ver cuándo se iba la visita, no mentira. Pero no, ahora, ellos pasaban felices y se enamoraron y pues nada, para la salud de ellos, pues este clima, estar al nivel del mar, pues hace muchos beneficios en ellos realmente. Claro, ahora falta es que Alejandro tome la decisión y también se traslade a Barranquilla. Claro, porque cuando nosotros nos vamos, pues durísimo, porque además éramos unidos como familia y además vivíamos, todos nos separaba una casa, o sea, una casa nos iba separando a cada uno. Entonces, claro, ha sido súper duro estar sin, pues, sin sus papás, sin su hermana, sin sus sobrinos, porque pues además tiene una conexión grandísima con Noah, con el chiquito. Entonces, ha sido duro, pero pues bueno, el trabajo lo tiene pues aquí súper demandante, pero pues él dice que si tiene la oportunidad, pues arranca. Lo haría con todo gusto. Claro que sí. Bueno, tu primaria y tu bachillerato, tú pasas por dos colegios, por el colegio religioso de Cristo Rey y por uno ya no de curas, de monjitas, ya otro
Será mixto, me imagino. El María No, Mazzarello. no. La femenino. No, era solo femenino. Estudié hasta octavo en Hijas de Cristo Rey. Estuve desde kinder, de ahí conservo mis grandes amigas. Todavía me hablo con ellas, me veo con ellas, que son mis amigas desde kinder. En octavo, con dos amigas más, tomamos una decisión de escabullirnos del colegio. Nos pillaron y nada, pues nos dieron la triste noticia de que teníamos que salir del colegio. Entonces salimos del colegio, paso al María Mazzarello. El María Mazzarello, mi papá era profesor ahí, donde se conoce con mi mamá. Fue el colegio donde se conoció con mi mamá. Pasé ahí a ser pues octavo, noveno, décimo y once. También fue una experiencia maravillosa. También tengo muy buenas amigas, muy buenos recuerdos. Mi papá me dictó clases esos 4 años, entonces cambiar esa dinámica de ver a mi papá como mi papá y también verlo como profesor, y pues en una materia bastante fuerte que era álgebra, trigonometría y cálculo. Entonces, nada, pero súper rico, fueron 4 años maravillosos. El colegio no era mixto, pero quedaba al lado del José Joaquín Casas. Eran como hermanos, como colegios hermanos. Entonces, pues nada, lo pasábamos delicioso. Ay, pero ya no, amigos. Ahí vendría la pregunta de la que tu compañero me dice, pero no la vamos a hacer todavía. Por favor. Dale, más, por favor, más largo. Más larguito. Más claro que sí. Entonces, estando en el colegio, ¿cómo es esa relación con tu papá? Entonces, bueno, es diferente verlo en casa como papá y en colegio como profesor, pero era... ¿Qué te cuento? Nada, el primer día fue súper chistoso porque me encuentro a mi papá en el salón de clases de álgebra y yo quería preguntar algo y yo decía, ¿cómo le digo? O sea, le digo profesor, le digo Alvarito, como le decían todas, le digo Álvaro, y yo, pues nada, papi. Solo se me ocurrió, papi. Y mi papá, señorita. Señorita Cardoso. Señorita Cardoso. Señorita Cardoso, y yo, papi, es que quiero pasar al tablero. Entonces, nada, pues nada, se acostumbró a ese papi todo el tiempo. Mi papá era un ser súper amoroso, dictaba una materia muy, muy como exigente, o que ha sido el, pienso yo, como, no sé, como lo peorcito que existe en el colegio, que son las matemáticas, es lo más duro. Entonces, pero no sé qué tenía mi papá, que todos la amaban, amaban a mi papá, amaban la materia, así les fuera mal sacaran uno, decían, es que Alvarito es divino, me puso uno. Entonces, entonces, nada, realmente fue una relación súper bonita, que pienso yo que yo siempre he sido los ojos de mi papá, y creo que el estudiar esos 4 años y ser alumno de mi papá esos 4 años, pues creo que nos unió mucho más. Pues porque además nos íbamos en el bus del colegio los dos, entonces mi papá llegaba al bus y mi papá más o menos me timbraba, llegó el bus, apúrele. Yo corría, saco, maleta, de todo, y papá, Dios mío, Marisabel. Entonces nada, llegábamos al colegio, entonces pues nada, yo creo que nos unió muchísimo más y nos hizo mucho más, más que padre e hija, nos hizo amigos realmente, tanto con mi mamá como mi papá, siempre hemos tenido una relación pues de madre, hija, padre, hija, y pues de amigos. Realmente yo soy los ojos de ellos dos, como me dice mi hermano. Me dice, es que la prefieren. La mayor, la niña, la mayor, la preferida. Alejandro tiene que entender. Ya, total, total. Aceptarlo. Acepta, sí, pobrecito. Pero él también es muy juicioso porque también se fue por la administración, por las finanzas, o sea, por los números. No, le encanta también. Súper juicioso, le encanta. Mi hermano es un financista de locos. Realmente le admiro su capacidad con los números, con todo lo que hace. Entonces, nada, creo que los dos teníamos como el pincelado de mi papá para las matemáticas, gracias a Dios. No, nos tocó como mi mamá.
Que mi mamá sí como que no le iba tan bien en el tema. Yo soy del grupo de tu mamá, yo para las matemáticas no. Bueno, y llegas al momento en que te gradúas ya de bachiller y hay que tomar la decisión por una carrera universitaria. ¿Tu elección fue de una vez la comunicación social, el periodismo, o tenías otras alternativas? No, tenía otra opción que era mercadeo y publicidad en el Politécnico. Me presento, hice todo el proceso y realmente no pasé. Entonces, en ese momento que estábamos como en ese primer semestre, no entré. Entonces me fui a la Javeriana, hice un primer semestre en comunicación social en la Javeriana. No sé, no me adapté mucho a la Javeriana, no me gustó. Y una amiga mía que sí estudiaba mercadeo me dijo, oye, abrieron comunicación en el Poli, no sé si quieras probar, no sé si quieras esto. Y yo dije, bueno, pues presentémonos y pase. Pase. Entonces, nada, soy de la primera generación que comienza como todo el camino de comunicación social y periodismo en la universidad. Fueron 5 años maravillosos, la pasé delicioso, el Politécnico para mí es mi segunda casa, era mi segundo hogar. Pues tanto así que mira que mi hermano terminó en el Poli estudiando administración y entonces pues eso nos unió aún más, ¿sí? Porque además mi papá nos llevaba a la universidad. Entonces ya como que entro al Poli, paso 5 años maravillosos, realmente conozco gente maravillosa, amigos que todavía tengo, con todavía me reúno. Entonces, me encantó mi carrera los 5 años. Sí, la comunicación es una profesión hermosa. Los que tenemos la dicha de ser comunicadores sociales, periodistas, pues sabemos lo maravilloso que es esto y que el Politécnico se ha caracterizado por ser una excelente facultad de este programa. Y tu decano, Carlos Augusto García, que está viendo el programa y estaba feliz de que te hayamos invitado, él, pues, imagínate, también es un gran decano, un gran profesor, una persona que muy seguramente pronto estará sentado aquí con nosotros compartiendo esta conexión talentos también. Desde acá un saludo a Carlos Augusto García. Bueno, y esa experiencia en el Poli te lleva a hacer muchas cosas, porque yo en la presentación decía, bueno, tengo la dicha de invitar hoy a María Isabel, que es, aparte de ser una graduada Poli, 100% ADN Poli, una graduada, todo. Es una persona que, una gran amiga a la cual yo quiero muchísimo, a la que admiro, respeto y quiero profundamente, y que la conocí siendo estudiante en el Poli. Yo ya trabajaba en el Poli allá en medios, ya nos éramos muy amigos y compartíamos mucho porque de ti aprendíamos esas iniciativas que tú tenías, porque, queridos amigos, María Isabel es una gran deportista, es una gran emprendedora, es una gran periodista, es una mujer muy activa en las redes sociales, maneja muy bien el tema y es una persona que emprende, tiene unos emprendimientos fabulosos. Entonces vamos a hablar de todo eso un poquito. Bueno, una de las primeras cosas que tú empiezas estando dentro de la universidad es proponer un grupo de danza árabe. Tú quieres estar en ese grupo y llega una persona al grupo, tú estás en el grupo y así es como nace danza árabe en el Politécnico Gran Colombiano. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, así es. Ahí realmente como que se comienza a formar, se crea Bienestar Universitario, comienza como a gestarse todo este tema de darle como otro rumbo también a los muchachos de no solo ir a estudiar la carrera, sino poder hacer algo en esos ratos de ocio o en esos huecos que pues antes teníamos en la universidad. Y bueno, yo aprendí paralelamente con la carrera pues el tema de la danza árabe, el tema de las danzas orientales, entonces como que llegamos a proponer la idea, donde Mauricio Salazar se propone la idea, se da la convocatoria, se abre y bueno, comenzamos con el grupo, pero ahí la profesora que había, ella se va y me deja como la batuta para ser como la profesora y la líder ahí como en danza árabe.
Y nada, ahí comenzamos y pues aparte de seguir con mi carrera y continuar con la carrera, pues nos enganchamos también en el tema de la danza árabe y laboralmente pues me engancho con la universidad y a trabajar y a ser parte de bienestar universitario. Y además de trabajar en bienestar universitario, de hacer danza árabe, de cumplir con tus estudios en comunicación social, también hacías en ese entonces, yo me acuerdo, ya hacías tus galletas, ya hacías tus muffins, todas estas, porque tú eres una excelente pastelera, una persona que sabes mucho del tema de repostería, se llama eso. Sí. Me encantaba, yo te cuento, es mi anécdota siempre. No sé si te acuerdas, yo de niña, cerca a mi casa donde yo vivía en por Niza Antigua, había una pastelería que se llamaba Terelí. No sé si te acuerdas de ella. Y Terelí, yo podía durar horas parada mirando la ventana, viendo los pasteles y las galletas que a mí me parecía divino. Y yo decía, ay, algún día yo quiero aprender, algún día yo quiero hacer así. Y nada. Se me da la oportunidad, comienzo a hacer las tortas, las galletas, comienzo a vender galletas para Navidad. Fuiste un muy buen cliente. las torticas de Navidad, la tortica de amapola, la tortica de naranja. Entonces comienza como este proceso y también como esta espinita, gustarme todo el tema de la repostería y comienzo como a entender, wow, me gusta, quiero hacerlo, ¿por qué no le vamos dando más forma también al tema de la pastelería? Entonces comienzo como a estudiar más como a profundidad todo lo que es la pastelería y nada, nace María y Pastelería. Y nada, me meto en este mundo de colores, sabores, tamaños, nada, comienzo a trabajar con el pastillaje, con las cremas, las galletas, tortas, los cupcakes, los popcakes. Entonces, como que comienza este mundo a crecer de la pastelería, y nada, maravilloso, un proceso súper lindo. Entonces, nada, tenía pues la carrera, la danza árabe y la pastelería. Que llegaste hasta tener tu propia academia de baile, fuera de la universidad, tu propia academia de baile, y seguiste hasta hace muy poco tiempo, seguías con el emprendimiento de la pastelería. Sí, lo tuve y tuve algo que cuando nace mi hija, Anaí. Nada, me nace como la idea de generar esa pastelería infantil, ¿sí? Entonces, ¿qué muñequito está de moda? Entonces, yo planeaba la fiesta de Anaí, para mí eso era lo máximo, entonces, no, este año la vamos a hacer de Hello Kitty. Entonces, nada, me metí a estudiar todo el proceso, hacía el ponqué, Hello Kitty, bueno, de todo. Y ese voz a voz y ese invitar a mis amigas que también son mamás, me lleva a que todas me comiencen a llamar como hazme y tengo mucha más como afluencia de gente en esa línea de pastelería infantil. Comienzan pues a llamarme, mira, tú haces unas tortas divinas en el tema infantil, por favor, colabóranos, ayúdanos. Y nada, ya ni siquiera me llamaba la mamá, sino me llamaba el niño de la fiesta. A mí pues siempre me han dicho Maruchita o Marucha, y entonces me llamaba el mismo niño, Maruchita, ¿tú me puedes hacer la torta? Entonces me parecía divino, yo me derretía, claro, con todo el gusto. Entonces nada, conocí también un mundo de dibujos animados que en mi época no habían tanto, entonces esto era aprender un sinnúmero de muñequitos, de cosas con la pastelería, y la pastelería la tuve hasta el 2017 realmente. Sí, Ahí hasta ya fueron casi 15 vendiste años con la mucho. pastelería. Vendí muchísimo, crecí muchísimo, saqué también, empecé una línea saludable, tuve una línea sin huevos, sin gluten, sin harina de trigo, sin ciertas cosas que producen alergias y que también los papás les gustaba mucho porque ahora los niños vienen con muchas alergias. Entonces, el tema era de, oye, tu torta es maravillosa porque me permite llevar el niño a la fiesta, el niño lleva su pedacito de torta, no le da ninguna alergia y pasa feliz. Entonces también me moví como en ese lado. Cuando decidí cerrarla, pues esto fue terrible. Todas las mamás y papás me llamaban. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo Sí, y además que tenías un apoyo muy grande, el apoyo maravilloso de tu mamá. Claro, mi mamá y mi papá. Ellas eran mis Rappi, mis domiciliarios. Ellos eran mi marca Rappi.
Ellos me ayudaron con todo el domicilio, todas las tortas, todo, me ayudaban, además había tortas que tenía que entregar en la noche, entonces era corriendo, salir, o 5 de la mañana, no, esto era una locura, pero nada, recibí el apoyo 100% de mis papás para insumos, para llevar, para subir, para bajar con la torta, para todo, entonces pues gracias a Dios. Maravilla. Bueno, y hablando de esos emprendimientos dentro de la universidad como estudiante, había un emprendimiento que te llamaba mucho la atención. Es que había un muchacho, un monito, le digo así, un monito, ¿no? De cabello largo, una cabellera abundante, rubia, con los pantalones casi en la rodilla, pero te traía loca. Loca. Te traía de un ala. Y te decía, preséntamelo, preséntamelo. ¿Conoces a este personaje? Y tienes hoy en día un matrimonio muy lindo. Ya tienes 16, 17 años. ¿Cuántos años llevas ya en esta unión? Cumplimos este año 18 años. Cumplimos 18 años. 18 años. 18 años cumplimos este año, el 17 de diciembre. Cumplimos 18 años. nada, tenemos dos hijos Es una maravillosos. relación maravillosa, feliz. Sí, eso te va a Sí. decir. Tienes dos niños, tu niña Anaí y tu chiquito Noah, que son pues la locura y son tu razón de vivir hoy en día. El motor de esta casa son estos dos chiquitos. Entonces, nada, hemos sido muy felices con ellos, han sido 18 años súper chéveres, una experiencia de crecimiento, de cariño, de paciencia, de amor, tolerancia. bueno, y pues nada, uno pasa como por muchas facetas en esos procesos, pero nunca, nunca hemos perdido como el amor del uno al otro, siempre hemos estado el uno para el otro. Nada, si él quiere, si él necesita viajar por su tema, pues viaja, si yo quiero viajar, viajo, o sea, nunca nos hemos impuesto nada, realmente. Hemos sido también muy libres en ese cariño y en esa manifestación de amor que nos tenemos. Entonces, yo creo que eso también ha sido como algo chévere en estos 18 años, El digo yo. personaje del que les hablamos hoy en día ya se pone los pantalones más arriba, ya no Se tiene el corta el cabello pelo. largo, y es nuestro muy querido Andrés Pilonieta, nuestro Andrés Pilonieta, gerente del Centro de Medios Audiovisuales. Así es. Gran Así es. esposo, si se porta bien. Sí, se porta bien, muy bien. Al principio me hizo Es sufrir, pero aceitoso. bueno, mejoramos. Es un gran padre, un gran esposo, un Sí. gran compañero, un muy buen jefe. Es un buen tipo. Lo tuvimos también sentado aquí en este programa. Lo invitamos y es un gran ser humano. Es un gran ser humano, eso te iba a decir, es un gran ser humano. Yo lo admiro muchísimo, le admiro pues el cariño que tiene a sus niños, hacia mí, hacia la familia, a su entrega tanto en la familia como en lo laboral, en lo personal. Entonces, nada, es un muy, muy, muy gran ser humano. De verdad que sí, que Y pues yo nada, decía en la nos presentación encontramos. que tú eras una mujer, Dime, dime. que tú eras una mujer emprendedora, una mujer pues deportista. Ese es otro capítulo importante en tu vida, el deporte. Tú participas en las maratones que se han dado aquí en Bogotá, allá en Barranquilla, has ido a competir a muchas partes y has ganado algunas de ellas y te encanta hacer deporte. Me encanta. El deporte llega a mí cuando ya había nacido Noah. Noah tenía como un año y nada, llega como en un momento en que estaba con la pastelería, con el niño, la niña, el marido. Como que dije, uy, necesitamos como hacer algo que nos oxigene. Y me encuentro que, no sé, todo el mundo como que comenzaba a correr. Y una amiga del colegio que siempre ha sido deportista comenzó como a contar sus experiencias con el running, pues como lo conocemos. Y nada, me gustó el tema. Yo dije, ve, probemos. Me metí como en un grupo quedé seleccionada y yo dije, bueno, hagámosle. Fue algo maravilloso y creo que sin el apoyo de Andrés no hubiera sido posible porque realmente correr es de madrugada. Y más si vas a correr en una ciudad como Bogotá, donde el tiempo no alcanza, donde hay que cumplir con muchas cosas, pues necesitas levantarte desde las 4 de la mañana para salir a correr y para sumar kilómetros. Y pues sin el apoyo de Andrés no se hubiera logrado nunca.
fueron muchos domingos sacrificados, o se sacrifican muchos domingos, porque es cuando está la famosa ciclovía y puede salir a correr muchos, muchos kilómetros. Entonces, nada, Andrés me esperaba muchas veces, Andrés, entonces fue el aguatero en muchas carreras, llevaba el agua, nos acompañaba, salíamos a correr por la autopista norte, entonces él iba en la moto, se adelantaba, me entregaba el agua, me entregaba el gel, no, mejor dicho, que la crema caliente, que venga, que esto, que ánimo, que tú puedes, que sí lo vas a lograr. Entonces, nada, sin ese apoyo no hubiera sido posible. Y dos, encuentro en el running una forma de meditación activa. Se me vuelve para mí algo súper valioso en la vida y es ponerme los tenis y salir a correr y estar María Isabel con María Isabel. Todo el tiempo en un tema mental, en un tiempo de estar en el aquí y en el ahora y dándote fe, porque correr no es fácil cuando después de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 18 kilómetros, 32 kilómetros, no es nada fácil correr, la mente te juega muchas pasadas, entonces como que aprendí a controlarla y a estar como conmigo misma. Entonces, nada, el running me ha dejado y me sigue dejando unas experiencias maravillosas. Tuve una lesión muy fuerte en el talón de Aquiles, pues por el mismo impacto, entonces me tocó bajar kilómetros y la insistencia como en el salir a correr, pero bueno, vamos retomando poco a poco y que la lesión pues no se vuelva algo más grave. Algo crónico. Pero eso tú decías, ¿no? Ese salir a correr, el estar contigo misma, te lleva a algo muy bello y es que hoy en día tú eres coach personal. Sí, realmente, bueno, me lleva, yo ya había hecho yoga, con mis embarazos hice yoga, en el poli hacía yoga, de estudiante hacía yoga, porque también el yoga fue una de las primeras clases que se impartieron con danza árabe. Siempre me ha gustado, con el profesor Mario, siempre me ha gustado el yoga, siempre me ha gustado como esa experiencia de tranquilidad y de paz que transmite el yoga y la meditación. Entonces, nada, en el 2018, después de mi lesión, 2017, se vuelve algo súper importante porque todos los médicos que visitaba me decían, haz yoga, pero bien, o sea, disciplinadamente. Y encuentro en el yoga un proceso de alivio y de entender también por qué mi lesión, por qué había salido, qué estaba pasando con mi cuerpo, escucha el cuerpo. Entonces, no, me meto de lleno, me certifico en maestra de yoga y paralelamente en un estudio de yoga conozco una maravillosa mujer que me lleva a entender lo que es el yoga para niños. Y ahí tomo la decisión de hacer esta certificación de coach en mindfulness para niños. Y nada, ahí me vuelvo, se llama Yomu Coach, que es como la profesora que lo certifica, que es hacer ese mindfulness para niños, ese aquí y ahora, ese ver entre letras y entender un poquito a los niños y al mismo tiempo entender también mi niña interior, porque al final, pues, cuando yo estoy con los niños, pues es mi niña interior la que sale a jugar con esos chiquitos. Entonces, me lleva a esa experiencia también súper linda. Y feliz, vivo matada con eso ahora. No sé, de pronto la gente dirá, pero esta niña ha picado todos lados. Créeme que yo también me hacía la misma reflexión. y me daba muy duro, me daba un palo, porque yo decía, ve, pero si yo estudié comunicación, ¿por qué no tengo ese trabajo de oficina? Sí, como, o ese trabajo en el noticiero. Si yo hice esto y entonces nada, empecé como a emprender y pasé de danza árabe, paso a pastelería y de pastelería paso a ser maestra de yoga. Nada, me entendí que soy cíclica y que hay cosas que me aburren y realmente tengo la facilidad, no sé, de decir como no más. O sea, cumplí mi ciclo, me siento feliz, satisfecha y puedo pasar esa hoja y quiero comenzar. En este momento ando feliz con el yoga, no sé si de pronto también termine un ciclo o continúe el ciclo, pero hasta el momento me he sentido feliz siendo pues coach para niños, porque realmente está dirigido hacia los niños,
Y bueno, con el yoga para niños, para adultos, eso también me lleva a hacer, certificarme en yoga para mamás embarazadas, y yoga pues para después del embarazo y compartir con ese bebé. Entonces, ha sido entrar a un mundo muy, muy, muy lindo, muy, muy, muy lindo. En ese mundo, en esa vida cíclica que tú dices, pues hay muchas hojitas sueltas, ¿no? Hay una hoja muy bella, y es que tú también eres una persona que haces muchas manualidades. Entonces, recuerdo también con mucho cariño tu emprendimiento haciendo, y para esta época navideña que ya se nos avecina, haces unos arreglos bellísimos, y haces en porcelanicrón, y haces una cantidad de cosas, decoraciones bellísimas. Ya está lista la casa, me imagino. Ya está lista toda la casa, obviamente. Mi mamá, creo que eso lo tengo en mi mamá. Mi mamá es una persona que ama decorar, arma hacer, arma tejer. Creo que eso lo aprendí. Y también eso lo aprendí en mis dos colegios. El colegio de las monjitas, como dices, y el otro colegio. Siempre teníamos un espacio para desarrollar arte o desarrollar manualidades. Y eso me parecía maravilloso, cosa que en este momento no veo mucho en los colegios, pero que era un momento de esparción súper chévere. O sea, nos sentábamos a hablar y pintábamos, o armábamos el porcelanicrón, o la cerámica, o el bordado, o aprendíamos a hacer los arreglos de Navidad. Entonces, nada, eso me lleva también a, paralelamente, cuando llegan las fechas especiales, pues me invento negocios. Me invento negocios navideños, o de Halloween, o de Día de Madre, o de Día de Padre. Entonces, nada, ha sido súper chévere toda la experiencia. Claro. Bueno, y otro capítulo en tu vida es, tú eres muy amiga de tus amigos. Tú conservas esas amistades, y yo decía en la presentación que tienes una vida en redes sociales muy activa, que las mueves muy bien. Ahí siempre estás de tus reuniones con tus amigas, tus encuentros de universidad, de colegio, siempre se te ve muy dinámica en ese sitio. ¿Tú te consideras muy amiga de tus amigos? ¿Cómo te consideras tú como amiga? Yo me considero muy amiga de mis amigos. Hemos generado relaciones estrechas realmente, pues hemos prevalecido en 40 años. Entonces, hemos generado unos lazos fuertes, obviamente. También ha pasado mucha gente que seguramente ha llegado a mi vida a dejar una enseñanza y también se ha ido, ¿sí me entiendes? Y he tomado lo mejor también de esas experiencias. Hay los que perduran, se quedan, se mantienen. Mis amigas me la montan diciéndome que yo ya superé a Roberto Carlos, que yo ya superé el millón de amigos. Que ya, o sea, ya lo superamos. Ya, está superado. Me la montan con eso todos los días. Y nada, pues nada, todo me ha generado amistad, ¿sí me entiendes? La danza me ha generado amistad maravillosa, he conocido gente maravillosa, la pastelería también. El correr, pues también me generó unas amistades súper lindas. El yoga me genera nuevas amistades, conocer nueva gente. Mis dos colegios, la universidad, la Javeriana, la universidad, el poli, sí, o sea. Tus profesores, tus alumnas, todo. Los profesores, los alumnos. Tengo una anécdota de mi mamá que dice que yo, cuando tenía como 18, le dije, mami, voy a hacer una fiesta pequeñita en la casa, y mi mamá dice, bueno, ¿cuántos? Y yo, no, mami, como 20, y mi mamá dice, 20, eran 200 personas, esto era colegio, Javeriana, poli, o sea, esto entraba y salía gente, y mi mamá decía, pequeñita, unos pequeñitos, unos cuantos amigos nomás. No fue una fiesta, fue un concierto. Un concierto, así hasta mariachi hubo. No soy que sea amiguera y hacer amigas, porque si no, no lo soy. Si tengo una amistad, me entrego completamente, tú sabes. me gusta ser buena amiga, me gusta ser leal a esa amistad, me gusta ayudar también en esa amistad. No solamente ser amiga para la compinchería o para los momentos chéveres, sino estar ahí como un soporte. Y yo creo que eso me ha hecho tener amistades perdurables, realmente. Nosotros en Bienestar Universitario
te recordamos con mucho cariño. Fuiste profesora nuestra por varios años y sí. Fue una etapa muy linda que compartimos y que te extrañamos. Ahí ya éramos grandes amigos en ese momento y volvimos a encontrarnos ahí y a compartir. Y te extrañamos mucho. Y los estudiantes, que ya la mayoría son graduados, te recuerdan. Dianita, que está después fue tu reemplazo como sí. profesora, ella también es excelente profesora, excelente ser humano, Dianita, quien también nos está viendo en este momento y a quien le mandamos un saludo especial a Dianita, claro, que está conectada. Cuando le dije que iba a invitar, dijo que ella iba a estar puntual aquí viéndote, acompañándote en este programa. La Dianita, sí. Claro que sí. Bueno, y hay un papel en tu vida que es el papel principal y es el papel más importante. Ya hablamos de tu papel como madre, como esposa, como amiga, como empresaria, como deportista. Pero el papel más importante es el papel de madre. Sí, así es, así es. Nada, yo creo que yo sí era Susanita, la de Mafalda. Yo sí me soñaba con mis hijos. Eso te lo decía yo, Susanita. O sea, total, yo sí me sentía Susanita y me siento feliz siendo mamá, me siento feliz cuando fui mamá de mi primera hija que fue a los 27 años, me siento feliz después de 7 años a los 34, 35 ser mamá de Noah. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, yo amo mis hijitos, los dos realmente han sido un milagro porque no era fácil que yo quedara embarazada, pero se me da la oportunidad de ser mamá, entonces para mí ha sido el regalo más hermoso que me dio la vida, realmente. He sido mamá gallina, he sido la mamá que también los deja, he sido mamá regañona, obviamente, he sido también mamá que conversa, he sido mamá que también a veces se burla de los hijos, sí, o sea, pero para mí ha sido un regalo maravilloso la experiencia de ser madre. Me llega con Anaí, que fue una experiencia súper linda, además porque Anaí nace pequeña de peso, de talla, nace siendo bebé canguro, entonces tenemos la experiencia de tener que tenerla pegada al cuerpo todo el tiempo. Entonces, nada, fueron momentos como que dice uno complejos realmente, pero nada, el tenerla a ella, disfrutarla, me gocé obviamente a mi niña poniéndole el moño, la pinta, la camisa, todo, o sea, realmente, como dice Andrés, tú sí que te has disfrutado esos hijos, sí, realmente sí, me los disfruto al 100%. Creo que también el hacer yoga en este momento me ha permitido como ver otras situaciones y entender un poquito más, ser más reflexiva. Bueno, claro que ellos dirán que no, que soy regañona. Pero la mamá siempre regaña, quiera o no quiera. Entonces, nada, me ha llegado como que yo sí estoy completa siendo mamá, me siento feliz, para mí ha sido un regalo de vida. Tener a Andrés, que también Andrés cuando nacieron los dos chiquitos se puso la camiseta, o sea, total, Andrés los bañaba, los hacía, les daba el tetero, me decía, no, duerme tú y yo cojo el chiquito, y así sucesivamente, o sea, realmente he tenido un apoyo súper maravilloso a Andrés también en ese proceso de ser padre, ¿sí? Que eso también es fundamental. Nada, y pues nada, tú sabes que también son los ojos de Andrés estos dos chiquitos como son mis ojos. Claro que sí, y tú lo decías, mamá canguro, mamá consejera, mamá que acompaña y disfruta a los niños, pero Anaí, que es la mayor en este momento, está llegando a la adolescencia, cambia mucho ya el rol, ya es más difícil, ¿cómo es María Isabel ya llevando a una niña ya adolescente, que ya no es lo mismo la niña de la colita, y ahora es una señorita y es más complicado? Duro, ha sido duro. Hay momentos en que me hago guayabo porque digo, Dios mío, ¿en qué momento pasó esto? Te me creciste demasiado rápido, y entiende uno cuando le dicen disfrútelos y uno de pronto no entiende por querer a veces ser papá perfecto, sí, que todo tiene que ser y que no te salgas de esto y así, y creo que uno
pierde mucho a veces en no disfrutar esos hijos por querer tener una paternidad perfecta. Entonces, a veces sí miro para atrás y sí me da un poquito de guayabo, digo yo, ay, me lo hubiera podido disfrutar un poquito más, pero bueno, la vida es así, no venimos con manual debajo del brazo. Me la he disfrutado y sí, obviamente el cambio ha sido duro. También nos coge el proceso de la adolescencia en pandemia. Nada fácil. Pero bueno, la hemos logrado ahí sortear. Anaí es súper chévere, Anaí es fresca, Anaí es relajada. Tiene sus momentos, obviamente, como toda mujer de bravura. Entonces, y pasamos por todos los estados de ánimo como cualquier mujer y está súper bien. Pero nada, tratamos de poderla llevar y encaminar por una adolescencia tranquila, por una adolescencia que también nos saque todo el tema de pandemia, todo ese miedo que se tuvo de no poder salir, de que había un virus, de que el mundo era complicado si salíamos por el virus, porque a ella sí le cogen esos miedos o le calan muchos más esos miedos que a Noah realmente. Entonces, ahí te das cuenta que los hijos son súper distintos y que sus emociones y sus procesos son súper distintas. Noah súper relajada con el tema, Anaí sí, no quiero salir, me cuesta salir, me ha dado duro salir. Entrar a esa presencialidad nuevamente no ha sido fácil tampoco para ella, pero pues yo le digo, vivimos un día a la vez, vamos a conquistar ese día, vas a ser feliz, tranquila, lo podemos lograr, porque no es fácil realmente. Y pues nada, como se dice, la adolescencia se adolece de todo. Sí, ya cumple 15 años, el año entrante cumple 15 años, entonces ya eso es señorita al 100%. Claro que en medio de toda la pandemia es algo bonito porque te permite, en esa etapa tan bonita de ella, que ese paso de la niñez a la adolescencia, estar en casa con ustedes. Y no claro, estar afuera claro. Y no escuchar exacto. Cosas feas. Exacto, también es una exploración súper bonita. Y además, nada, yo a ellos les implementé casi toda la pandemia el tema de hacer yoga, entonces vamos a disfrutar, a sacar como todas estas emociones, todas estas cosas, entonces también, o sea, para mucha gente pronto fue duro, para mí en el proceso también de Anaí digo, bendita la pandemia, porque ciertas cosas que se viven en el colegio en esa transición nos tocó en casa, entonces... También me parece que me colaboró la pandemia, me colaboró. Claro, y tú lo decías ahorita, los niños son diferentes, cada uno, siendo hermanitos, cada uno tiene su propia personalidad, su universo y su cosmos completamente diferente. No es un niño todavía muy pequeño, todavía está muy, muy apegado. ¿A quién está más apegado, al papá o a ti? Al papá. Desde que nació. Pero tú lo disfrutas al máximo. No, yo me lo gozo, y obviamente cuando pelea con el papá, entonces pues... Ahí está la mamá, y entonces el papá le dice, claro, vaya donde su mamá que lo consiente. Entonces, no, él es súper apegado, desde que nació yo creo, o sea, yo me acuerdo que subí a la habitación, no, Andrés ve a Noah y me dice, bueno, voy a dormir con él y tú vas a descansar de tu proceso de trabajo de parto. Y así fue. Y desde ahí hasta el día de hoy, así. Son súper pegados, si Andrés viaja, entonces Noah quiere ir con él, papá, no importa, yo te acompaño, yo voy, yo subo. Es una relación súper, súper, súper bonita entre ellos dos. Pero también Noah también vive en ciertos momentos pegado a mí. Mi papá le dice que es mi sombra, no me abandona. Es mi sombra, vive detrás mío. Si yo me paro en la cama, entonces está pendiente a dónde voy, qué estoy haciendo, qué voy a hacer, si me muevo, si hago yoga. Si hago yoga, entonces él entra y hace las clases detrás de cámara, pues por pandemia se hacían virtuales, entonces las hacía detrás de cámara, me colaboraba, me pasaba la música. Entonces, nada, también ha sido súper chévere disfrutar también como esa otra personalidad que tiene Noah. No sé, por ser niño creo yo que es más, como más aguerrido,
más hago ciertas cosas, me expongo más, quejarte era el COVID, estoy aburrido, no puedo hacer nada, quiero salir y conquistar el mundo, obviamente, pero bueno, nada, aquí también lo disfrutamos y también pues lo vimos crecer en este año, pues de poder disfrutarlos al 100%, pues porque realmente nos disfrutamos como familia al 100%. Y para ellos dos, para Anaí y para Noah, fue también el cambio de ciudad, fue muy positivo. Sí, realmente sí. Ellos ya habían vivido acá, como tú sabías, ya habías contado anteriormente, ellos vivieron un año acá. Cuando nos devolvemos a Bogotá, para Anaí fue durísimo el regreso. Realmente ella no se quería devolver, ella se había acoplado súper bien. Volvemos a Bogotá. Estamos ese año en Bogotá y ella, pues como siempre, yo me quiero devolver. Empezamos a contemplar la idea en el 2020 y pues llega pandemia. Y ya es cuando decimos, bueno, contemplémosla 100%, porque pues estaban aburridos, estaban cansados de Bogotá. Y vemos que Barranquilla nos da una oportunidad distinta también en colegios, en procesos de cuidarnos con la pandemia. Bogotá pues comenzó un crecimiento elevadísimo también. Mis papás tienen unas comorbilidades fuertes. Andrés, pues Pilo, también tiene unas comorbilidades fuertes. Y esta es una ciudad que, aunque uno no lo crea, lleva unos procesos y unos protocolos de bioseguridad súper buenos, súper chéveres. La gente se cuida muchísimo. Entonces, no sé si fue por todo el proceso que hubo primero, que ellos tuvieron esa gran alza en temas de COVID y de contagios, que llevó a que la ciudad se cuidara y se resguarde mucho. Entonces decimos como, bueno, resguardémonos acá, cuidémonos acá. Entran al colegio y el colegio obviamente ha sido un cambio grandísimo también para ellos. Esta cultura es muy, nosotros somos muy cerrados, muy fríos, muy parcos, y pues el costeño obviamente es súper distinto. Entonces el colegio, cuando nos abre las puertas, todos quedamos felices, nos recibe con todo el cariño, con todo el amor, y mis chiquitos pues hasta el día de hoy pues van contentos, van felices, se han amañado, ya han hecho amigos, ya salen, ellos sí tienen el ellos sí me llegan, mami, ajá, mami, prende el ventilador, el abanico, prende el abanico, o sea, ellos ya van sacando, y no va mucho más. Acostenizados. No va mucho más, claro, no va mucho más, más chiquito, tiene momentos en que se le sale completamente su acento y nosotros lo miramos como... Hombre, ¿dónde acá está un corroncho tú? Sí, entonces, nada, lo quieren muchísimo en el colegio mejor, no sé si sacó el talento mío, pues lo tienen para clases de danza, es el que hace danza, él baila, él brinca, él hace, o sea, mejor dicho. Qué chévere, es una ciudad que se presta, y además que por la salud de tus padres, la salud de ellos... Te queda, porque en la parte donde tú vives en Barranquilla estás hacia la salida de Puerto Colombia, sí, a disfrutar de ese mar hermoso, de todo ese malecón maravilloso que hay allá en esa zona. Exacto, y pues Barranquilla es una ciudad que poco a poco ha cambiado muchísimo. Bellísimo. Es una ciudad que ha crecido enormemente, pues con todo este tema del malecón, realmente la ciudad cambió, el crecimiento económico que ha tenido la ciudad ha sido también maravilloso. Entonces, es una ciudad que es muy, muy agradable vivir, muy acogedora, la gente es amable, o sea, tú entras a un ascensor y la gente te habla, hola, ¿cómo estás? Sí, o sea, no pasa en Bogotá, tú entras a un ascensor y nadie te habla, o sea, sí, okay. Todo el mundo. Acá. Ya ni en la casa le hablen a uno. Exacto, ni en la casa. Aquí obviamente todo el mundo está dispuesto como a colaborarte, como a hablarte, como a hacerte sentir como en calor realmente. Entonces, ya te estás alistando para disfrutar del próximo carnaval. Pero total, tanto así que Noah me dijo, mamá, yo quiero estar en una comparsa de la Marimonda. Y yo, pero claro. ¡Qué maravilla!
Y muy seguramente va a estar ahí, Ana. Muy seguramente, esperemos que sí. Ya estoy haciendo los contactos con las marimondas de Barrio Abajo, que son las marimondas pues más representativas que tiene aquí Barranquilla. Estamos en el proceso. A ver si podemos arrancar a hacer los ensayos con Noah. ¡Ay, qué maravilla! Eso sí tenemos que verlo. Pero por favor, queremos verlo en Instagram, en todas las redes donde tú los publicas. ¡Qué chévere! Bueno, hemos hablado que eres deportista, eres emprendedora, porque hacías todo el tema de la pastelería, el tema de las clases de tu academia, de tus clases de yoga. ¿Qué viene en este, ya lo que queda del 21 y lo que viene para el 22? ¿Qué viene para ti? Pues, Juan, la verdad, no sé, no me dirás. Next, siguiente. Es que aún lo pienso. Siguiente. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Nada, bueno, pues en este momento culminar mi 2021, pues no sé, yo ando un poco escéptica, pues también por todo el tema de pandemia, como que las noticias son como entramos a un pico, pero no entramos, pero nos movemos, volvemos a la presencialidad, pero no volvemos. Nada, yo aquí pues he hecho como unos contactos con ciertos jardines para trabajar todo el tema de Yomu Coach, del yoga para niños, el mindfulness, para niños que, como te contaba, es una herramienta anti-bullying para que los chiquitos crezcan sin hacerse este daño constante. Y estamos esperando como respuestas de estos jardines, como de este proceso, estamos esperando también respuesta de otros estudios de yoga que no tienen yoga para niños, porque realmente hacer yoga para niños no es igual que hacer yoga para un adulto, no es lo mismo. Yo no puedo sentar a un niño y decirle vamos a hacer 10 respiraciones y vamos a hacer la postura del perro y om, no, o sea, eso no sucede en un niño. En un niño hay que brincar, saltar, hacemos posturas, respiramos, pero todo el tiempo es jugando. Entonces realmente las academias o los estudios de yoga no lo tienen por lo mismo, entonces he hablado con algunas, les interesa el tema, entonces yo creo que vamos pasito a pasito, como dice la canción, pasito a pasito, vamos ahí, pues teniendo también el tema de cómo también se nos presenta este 2022 en tema de pandemia, pues porque yo también vivo muy prevenida por Andrés y por mis papás de no tener un contacto tampoco tan extremo o tan repetitivo donde yo pueda afectar a mi familia y pueda afectar pues a Andrés y a mis papás. Eso me produce a mí un poquito de miedo, aunque ya todos estamos vacunados, hasta Noah está vacunado, pero siempre eso como que me pone como, Dios, ¿qué hacemos? Tuve también la experiencia con una fundación acá, para dar unas clases de yoga a unos niños en unos barrios pues de en condiciones humildes donde se puede llevar ese yoga, hacer juegos con ellos, motivarlos como a vivir una experiencia distinta. Entonces también estamos como en esas charlas de cuándo empezar ya, pues ahorita, realmente ahorita en Barranquilla pasa una cosa, se viene Navidad y ahí mismo se metió el carnaval, entonces, y tú sabes que con carnaval pues acá muere todo porque pues son hacedores de cultura y pues están puestos a su cabeza a vivir un carnaval que, como ellos dicen, es por dos, no tuvieron el año pasado, es donde generan un montón de dividendos, entonces pues claro, o sea, toda la mentalidad y todo está puesto en carnaval, entonces creo que sería después de carnaval que comenzaríamos con ese 2022. Claro, mira que es algo, igual es muy bonito lo que tú dices, porque estás haciendo una relación entre tu profesión, que es la comunicación social. Así es. A que su comunicación sea mucho más asertiva, ¿no? Para que tenga una comunicación asertiva y se evite el bullying, como tú lo decías. Exacto, así es. Con esta experiencia de mindfulness, pues uno trabaja la neurolingüística, la música, todas las inteligencias emocionales, en el medio, digamos, donde estudiamos como este coach para niños se llama como la vacuna antiestrés que se le puede generar a los niños, porque realmente, aunque nunca lo percibimos,
el tema de pandemia, el tema de manejo de emociones, pues a los niños realmente sí los afectó. Realmente dijimos, no, con los niños no pasa nada, y a los niños sí les pasó. Vinieron unos cambios, entonces, nada. Como tú dices, ahí es cuando yo digo, ay, ya descubrí por qué estudié comunicación. Ya supe, no tenía que estar en la oficina 24/7, pero sí me dio la oportunidad de conocer muchas cosas, de aprender de muchas herramientas, de empezar a tener una comunicación asertiva con todo lo que voy haciendo y con todo lo que la vida me va poniendo como en el camino. Claro. Ah. Es una relación súper linda que se da entre ese yoga, esa conexión, y que los beneficiados, pues repetimos, son los niños, quienes se ven pues con una herramienta muy, muy útil, no solamente en esta etapa de sus vidas, sino para el futuro. Todo, desde que tú le puedas ayudar a un niño a gestionar las emociones, pues es maravilloso. A ti siempre te dicen, gestiona tus emociones. ¿Cómo las gestiono? Ni siquiera yo de adulto sé gestionarlo. Entonces, es como empezar a entender cómo gestiono, cómo valoro mi emoción, como si estoy triste, podría decirle a mi mamá, estoy triste y lo siento aquí, y me duele el corazón, o mami, me duele la barriga porque estoy triste y porque tengo nervios, ¿sí? Uno se ponía triste, ay, mi amorcito, sí, tranquilo, eso ya pasa. Sí, sí, o vaya, juegue con sus primos que no está pasando nada, sí, o sea, siempre era como la emoción, déjala. Eso no pasa nada. Uno se caía y le decían, ay, levántese, eso no le pasó nada. Y uno con el dolor, sí, me pasó, me caí. O sea, realmente sí está pasando algo. Con la sangre. No pasó nada, tranquilo. No pasó nada, tranquilo. Y la mamá así pegando y tranquilo, eso no pasó nada. Vaya y juegue. Sí, eso es algo muy bonito todo lo que estás haciendo. Y mira, Marucha, que hemos pasado una tarde súper bonita, ya se nos acabó, pasó una hora, pasó, no nos hemos cuenta a qué hora pasó, sí. Rapidísimo, por eso es que nosotros siempre prometemos hacer una segunda entrega cuando los invitados son tan, tan chéveres como tú, nos hacen reír tanto. Quiero agradecerte por estar con nosotros, sé que estás pasando en este momento por un momento difícil de salud, acabas de salir de una cirugía, estás todavía en incapacidad, pero sacaste el tiempito para sentarte con nosotros y compartir este momento tan bonito. Te deseamos una pronta recuperación, que estés otra vez al 100% para que vuelvas a tus caminatas, a tus ejercicios, a tus clases y a tantas cosas bonitas que haces a diario. Y felicitarte porque eres una mujer muy valerosa, una persona con muchos valores, con una creatividad única y pues una madre excepcional, una gran amiga, una gran maestra. Entonces, pues, te felicitamos aquí desde el Politécnico Colombiano y desde Conexión Talentos. No, tan lindo. Te voy a llevar a vivir a mi casa. Ven con todas esas palabras. Por favor. Voy para allá. Por favor. No, tan divino. Mil gracias a ustedes. Para mí, como te decía al principio, el Politécnico ha sido todo. Ha sido mi casa, ha sido mi alma mater. Pues, estudié mi carrera, después tuve la oportunidad de trabajar. Tengo los mejores recuerdos en el Poli, tanto como estudiante como en mi proceso de maestra de danza. Nada, pues tengo a Pilo, mis hijos, Politécnico, todo gran colombiano. Tengo unos amigos maravillosos como tú y como otros que pueden estar mirándome en este momento donde llevo los mejores recuerdos y los llevo en mi todo, sí, todo. Todo, o sea, mis compañeros de bienestar, todas las personas que conocí en todas las áreas, en todos los departamentos, para mí han sido personas maravillosas que recuerdo con todo el cariño. Para mí volver al Poli es volver a mi segunda casa, siempre voy con una sonrisa y tratando de ver cuáles caras todavía recuerdo para saludar. Para mí esta invitación es maravillosa, me siento súper feliz, realmente la hora pasó rapidísimo, quedó comprometida para un segundo, no mentira. Gracias también por tus palabras de buena energía, pues para salir adelante con la recuperación. Yo sé que aquí vamos lento, pero seguro recuperándonos, vamos a salir de esta. Y nada, súper feliz y emocionada, todas esas palabras que me dijiste, aquí en mi corazón, como a todos los llevo. A ti, mi amor, verdad que te queremos mucho, te extrañamos, ustedes, nos sentimos felices de que estés en Barranquilla con tu familia y que sigas viviendo y haciendo tantas cosas
tan lindas, ¿verdad que sí? Gracias, y acá los espero. Acá Barranquilla está con las puertas abiertas para Pronto todos. iremos a Acá Barranquilla. espero. Esa visita te la tengo prometida y te la voy a cumplir. Claro que sí. Por favor. Amigos, muchísimas gracias por estar en Conexión Talentos, a todas las personas que nos miran en Canadá, aquí en Colombia, en México, todas las personas que se han conectado en el día de hoy, a todos un abrazo y a ustedes no se les olvide el próximo viernes a partir de las 7 de la noche aquí en Conexión Talentos por Politv. Feliz noche para todos.